Especialmente a Francisco Pérez Avellán, porque es uno de los periodistas investigadores que más cerca y más encima estuvo de cada uno de los momentos del juicio sobre el crimen de Alcácer. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Y Salvador Ortega. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Bueno, yo quiero que empecemos viendo la imagen que hoy ya se publicaba en los medios de comunicación. Y si tiene móvil y si tiene WhatsApp, si no tarda, le llegará en cualquier momento esta cara. Este es el rostro actual de Miguel Ricard. Muy diferente de como cuando entró hace 21 años en la prisión. Ahora tiene 44 años. Vemos que ha perdido cabello, que mantiene el mismo color de piel, el color de pelo también, los ojos, por supuesto, y lo que sí vemos que la barba y los kilos de más es lo que, de diferencia desde hace 21 años ahora, es lo que hace que hubiera podido pasar desapercibido, entiendo yo, en la sociedad. Salió de la prisión el pasado viernes, en torno a las 6 de la tarde, y rodeado, evidentemente, de muchísimos periodistas que querían captar su imagen, y algunos lo consiguieron, porque le siguieron hasta el tren que cogió camino de Jaén, y en Linares se bajó, y luego pues se le sigue la pista a ver dónde está, en un coche hasta Madrid. Pero la pregunta ahora es dónde está Miguel Ricard, si alguien lo tiene controlado para futuros intereses u objetivos, o no, o a ver dónde irá. Puede vivir en Jaén, puede vivir en Madrid, puede irse a vivir a Córdoba. Hay muchísimas especulaciones, pero bueno, a ver si nos lo dice Francisco, que sabe de él. ¿Dónde iría para Ricard ahora? ¿Dónde cree probablemente esté en Madrid? Y respecto a que alguien lo tenga controlado, no lo creo. Él es el que controla siempre. En esa entrevista que yo tuve con él cuando él estaba en la cárcel, él, delante de los funcionarios que estaban a 2 metros, era capaz perfectamente de poner sus condiciones, de decir cuáles eran las cosas que quería, qué iba a decir y qué no, a pesar de que los funcionarios estaban atosigándole y estaban allí precisamente para que no hablara con periodistas, por ejemplo, ni con nadie de fuera. Sin embargo, él ha dado siempre lecciones de una frialdad absoluta, capacidad total de ser organizado y dar la idea de lo que él quiere. Él se presentó ante el público y así ha sido recibido hasta el día de hoy, como una víctima, uno de la banda de Anglés a quien tenía mucho miedo y por lo tanto siempre obedecía. Dando la vuelta a toda la situación, después de escucharlo tantas veces en el juicio, en realidad puede ser que él fuera el jefe auténtico de la banda. Sí, si le parece, Francisco, vamos a ir por partes para no echarnos tanta información encima. Vamos a ir de lo último a lo primero, que es nuestra costumbre. Lo último es, ¿qué hará Miguel Ricard ahora en libertad? Esperar ofertas. Él tiene cosas con las que puede perfectamente negociar. Por ejemplo, decir dónde está Antonio Anglés, que es la gran pregunta, el gran misterio de todo este caso. ¿Por qué pasó con él? ¿Qué le va a decir ahora y no lo ha dicho hasta ahora? Él lo dijo en el juicio y no le creyeron. Dijo que estaba muerto y nadie siguió esa pista. Pero él dijo que estaba muerto. Y se filtró en aquel momento a todas las televisiones. ¿Dijo dónde estaba muerto? No, no. Él, digamos, que lanzó una pregunta, si alguien estaba interesado en saber dónde estaba Antonio Anglés, para que se pusiera en contacto con él, probablemente para negociar. Probablemente para negociar. Y ahora que está aquí, a lo mejor una entrevista en la televisión para decir la verdad no es posible porque él no va a decir la verdad. La verdad no le favorece en absoluto. ¿Por qué? No le favorece en absoluto, porque él ha conseguido hasta ahora estar en un segundo plano, como si realmente los que no están aquí fueran los verdaderos culpables. Para entendernos, Antonio Anglés nunca ha contestado ninguna pregunta sobre el caso Alcácer. Todo lo que sabemos de Antonio Anglés lo ha dicho Miguel Ricard, siempre. Es decir, Antonio Anglés desaparece poco después de que desaparezcan las niñas y nadie ha vuelto a hablar con él en absoluto. Todo lo que se ha contado después es mentira. Absolutamente. Y probablemente muchas de esas cosas que ha dicho ha sido siempre responsable Miguel Ricard. Oye, y si, vamos a ver, si él dijo que estaba muerto y ahora quiere decir algo, solo puede decir dónde está enterrado. En efecto. ¿Y tú personalmente crees que Anglés está muerto o no? Totalmente convencido de que está muerto. Yo creo que, bueno, yo tengo un libro escrito que se llama Alcácer, punto final, en el que creo que la última bala de las que tenían para matar a las niñas se la dieron a... ¿Y cómo muere Anglés? De un disparo en la cabeza. Eso es lo que yo creo. A ver, yo no tengo pruebas para ver quién lo mata. Lo que sí estoy completamente convencido es de que Miguel Ricard sabe qué pasó y dónde está y cuándo ocurrió y por qué desapareció.
Este hombre pensaba que era capaz de engañar a la policía, a la Guardia Civil, a todo el mundo. Por eso se presenta en casa de Neusa Anglés, la madre de los Anglés, con unas naranjas, ¿no? Como si fuera, pasaba por allí. Entonces, claro, naturalmente la Guardia Civil le descubre inmediatamente, ve que es un auténtico delincuente, un delincuente duro, que está fugado además por otros hechos que había cometido con anterioridad, y a partir de ese momento le interrogan hasta que empieza a decir algo que le relaciona con el caso. Y finalmente acaba siendo la única persona implicada. Pero nunca ha ayudado a la justicia, nunca ha dado ninguna pista para que la justicia fuera a explicar lo que es caso. Bueno, si no lo reconoció, no va a decir por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hicieron o quiénes lo hicieron? Claro, él dijo entonces que era porque tenía miedo a Antonio Anglés. Pero yo tengo un dato fundamental, y es el hecho de que Antonio Anglés nunca iba a los atracos porque le daba miedo. No tenía el valor que hay que tener de entrar en una entidad bancaria y decir, alto, arriba, las manos, que esto es un atraco. Iba siempre Miguel Ricard, que no tenía ningún miedo. Hasta el punto de cuando se llevaban el botín, le decían a Antonio Anglés lo que ellos querían. Los que habían ido al atraco decían, hemos robado no sé cuánto, y le daban la mitad, pero podía haber robado 5 veces más. Lo cierto es que Miguel Ricard sigue manteniendo a estas alturas que él ha sido una víctima, que él fue un cabeza de turco y que los auténticos culpables siguen en la calle. Cabeza de turco, Antonio Anglés. Vale. Ricardo Román se lo dice a sí mismo. Intervendría en esos crímenes horrendos. No tenemos ninguna prueba, ya digo. Pero si no lo hicieron solos. No lo hicieron solos. Una persona lo hace solo. No lo hicieron solos. Según su teoría, tres o más. Pero yo lo que más digo es que el que manda en esa banda es Miguel Ricard. Vale, perdona, Marta, que te interrumpí. Nada, al contrario de lo que Miguel Ricard siempre ha mantenido y mantiene. Él antes de todo, de su cárcel, etcétera, tuvo 2 trabajos de los que no duró más de 6 meses en cada trabajo. Es decir, no era un hombre que tuviera una profesión previa ni nada. Ahora, en la calle, dificilísimo la reinserción social e incluso laboral. Dudo mucho que tenga él ahora mismo ningún tipo de oficio, beneficio, profesión, ni que nadie vaya a dar trabajo, lógicamente, a Miguel Ricard. Con lo cual, el objetivo o la vía de salida que le queda, en opinión de los expertos, es delinquir. Por eso es importante, creo yo, esta fotografía. Por eso es importante, porque ahora donde viva él o otros que están saliendo de la cárcel, desde luego no puede ser en el entorno que tenían previamente, porque ya se está alertando muchos pueblos y muchas localidades para poner más Guardia Civil y policía. Y Madrid puede ser un buen destino en cuanto al anonimato. Ahora, porque profesión tienen que negociar. Ninguna. Vamos a ver. Si podemos hablar aquí los de este lado. Dicho eso, es que tenemos el tiempo, lo controlo yo, Juan Luis, ya, también la dosis de la información. Vale. O sea que ya es su momento, por supuesto. Vale. Dicho eso, simplemente puntualizarte una cosa. La situación en estos momentos de Anglés, como ha dicho Paco Pérez Avellán, es una persona que controla perfectamente todos los movimientos, pero me consta en estos momentos que está muy desconcertado, que de no Ricard, sabe lo que va a hacer. Está totalmente. Ricard, quieres decir. Ricard, está desconcertado. Normalmente estos presos, tú lo sabes, Paco, también, cuando salen de la cárcel después de 20 años, están totalmente fuera, no saben, porque es totalmente el hábitat diferente. Y normalmente suelen venirse a Madrid, porque es el sitio donde pueden luego moverse, y sobre todo se instalan en pensiones baratas en el centro de Madrid, tampoco tienen un poder económico suficiente para poder vivir, suelen meterse ahí durante 7 semanas, llegan a acuerdos con los dueños de estas pensiones que son barateras en el centro de Madrid, y ahí esperan cualquier alternativa que le pueda surgir. Y en eso estamos, me consta. Pero a través de alguna castado, red sí. De gente que se dedica claro, a claro. orientar, estoy hablando en papel blanco, o sea, sí. con corazón blanco, a orientar a la gente que sale de la cárcel después de tantos años. Sí. ¿O estamos yendo a una red que empieza a complicarles ya la vida a esta gente que bueno, sale de prisión y lo meten en más líos? Es que están sujetos a cualquier posibilidad que les caiga. Ten en cuenta que no saben nada. O sea, por mucho que es verdad, Paco, que controla Anglés perfectamente todo, pero son desconcertados, son personajes que no saben lo que hacen, que salen de la cárcel, un hábitat como en la cárcel, donde han sido dioses, donde Ricard hacía lo que quería, era narcisista, era un personaje peligroso, y sale y no sabe qué hacer, y entonces están expuestos a cualquier cosa, a que le lleve una productora de televisión y les ofrezca el dinero, y van con ellos, a que llegue alguno que le diga vamos a atracar lo que sea, y vuelven a atracar, es decir, están expensas a cualquier cosa, se sitúan en Madrid porque no saben dónde ir, entonces vienen a Madrid, que es abierto, como ha dicho Marta, vuelvo a repetir, se sitúan en pensiones muy baratas del centro, y esperan cualquier alternativa, y en eso estamos. Hombre, algún contacto tienen que tener, aunque digan que no ha hecho Miguel Ricard ninguna conexión con el exterior durante 21 años. No ha pedido permisos, no ha salido nunca a la calle, presuntamente no tiene amigos, no tiene contactos, pero sí que a uno le dijo algo, sí que hubo una conversación telefónica
o por escrito con un amigo suyo, ¿no? Diciendo, verás, ahora sí se van a enterar todos de lo que sé. Como una amenaza. Sí. No, no hay amistad, verá. Si nos trasladamos a los orígenes de la conjunción inglés, Ricard salía con Anglés pues casi todos los días a ligar, a vender drogas, a vender, a trapichear, porque, y en definitiva también a servir al otro de punto de apoyo, porque el punto de apoyo era precisamente el de ciertas informaciones que él daba alrededor de las fuerzas de seguridad en aquel momento, porque él estaba reclamado, tenía busca y captura, y sin embargo no se detuvo. Pero la realidad de esto es que Ricardo no tiene dónde ir ahora mismo, no tiene ningún contacto en el exterior, ni en el interior, porque no ha tenido contactos con nadie en el interior. Él se va a buscar algo y todos los que lo conocen por encima piensan que en un momento va a estar en Madrid, pero que luego después tendrá que abandonar España. En cualquier caso, estamos hablando de dos personas y Paco Pérez Avellán en alguno de sus libros sostiene la teoría de que al menos fueron tres las personas implicadas en el crimen, ¿no, Paco? Sí. Vamos a ver, yo creo que el caso Alcácer es un caso sin resolver, donde solo se sabe una parte del iceberg. Lo más importante nunca se descubrió. Es decir, estos individuos son delincuentes de medio pelo, incapaces de hacer todo lo que ocurrió en el caso Alcácer. En el sumario se ve perfectamente, y hasta que yo no lo leí no me di cuenta de que efectivamente hay una mano negra. El sumario traza una falsa huida de Antonio Anglés a través de la cintura de España hacia Lisboa para embarcarse en un barco que está totalmente fementida. Es decir, aparece este individuo que entra dentro de un vehículo para robarlo y dice, alto, arriba las manos, que soy Antonio Anglés, para que quede claro que es Antonio Anglés. Luego pasa una noche en un chalet y deja las fotos de él ya de rubio, o él con también fotos de antes de teñirse el pelo, para que quede claro que él ha estado allí. Incluso deja unos pañuelos manchados de sangre. Es decir, marcando un camino para que quede claro que le están siguiendo a él. Vestido como suele vestir Antonio Anglés, con un mono de mecánico y una gorra de béisbol. Sería alguien entonces que está suplantando la identidad de Antonio Anglés, fingiendo que está huyendo de España, atravesando la barrera del país. Porque él no ha salido nunca de la comunidad valenciana. ¿Y cuándo habría muerto Anglés entonces? Inmediatamente después de la muerte de las niñas. Entonces, ¿quién hace la supuesta identidad? Quien quiere llegar a donde hemos llegado ahí, que es el no conocer qué es lo que pasó, ni siquiera el motivo real de la muerte de las niñas. ¿Y esa mano negra quién está? ¿De parte de quién? Alguien muy poderoso para hacer todo esto, porque fíjate que consigue que el sumario, que la Guardia Civil informe sobre unos individuos que están haciendo una falsa huida para que parezca que es Antonio Anglés. Incluso llegan a contar que Antonio Anglés se le ve en una peluquería y que es donde se tiñe el pelo en el centro de Madrid, en el centro de Valencia. Todo es totalmente falso, mentira. Es la fabricación de una serie de coartadas que no tienen nada que ver, nada más que engañar. Pero ¿quién es ese poderoso? ¿Coincide con la versión de una de las... Antonio, el padre de una de las niñas, que decía también no que había alguien? No exactamente, porque en esta zona de Levante ha habido entonces mucho. Después ha habido también numerosos hechos en los que han ido gente de distintas capitales de España, poderosa, con dinero, a comprar los favores sexuales de niños, niñas, o a obligar a niños y niñas a pasar con ellos un fin de semana, como pudo ser la historia del Cáceres al comienzo. Espera, han sido Francisco, capturados. Me estás diciendo que, según esa versión, las tres niñas de Alcácer habrían sido raptadas. ¿Raptadas? Según encargo. Probablemente. Hay dos posibilidades. ¿Para abusar sexualmente, Mariló, de ellas? Que, verás, una, que ellos que se dedicaban a estas cosas porque son una especie de delincuentes que hacían también de prosenetas y buscaban niños y te traían droga y lo que hacía falta, o que aquella vez lo intentaran para sí solos, para disfrutar ellos de la situación por primera vez, o que lo hicieran para otros. Y para los otros fue para los que limpiaron totalmente el campo, mataron a las niñas y no dejaron ningún tipo de indicio que permita saber lo que pasó. No avancemos más de ahí, que quiero dedicarme un poquito a ver la opinión contrastada también de Juan Luis Salvador, Fernando, Marta y Carlos, de lo de la mano negra, de ese poder, gran poder que podría haber encargado este triple crimen. Bueno, de hecho se habló y en las investigaciones se siguió esa pista que dice Paco Pérez Avellán acerca de la posibilidad que fueran un trabajo que iban a realizar para otros. Lo que pasa es que a lo largo de las investigaciones quedó descartada esa prueba. Esa prueba quedó ahí, pero las investigaciones luego posteriormente no determinaron que se si la llevaron a un chalet. Te digo que está en el sumario. Sí, que descartado nada. No, que está en el sumario. Que estaba ahí, que está. No, te digo que está ahora en el sumario. Bueno, en el que sumario está en el sumario, está no está descartado.
Sí, hombre, lo descartó la policía en las líneas de investigación. O sea, eso estaba en, las, en los primeros trabajos que se hizo, pero no, no quedó descartado. Yo estaba allí, vamos, te quiero decir que no, sí, que no está descartado, vamos. No. O sea, que en el sumario está reflejado que hay una... En el sumario está totalmente reflejado que hay una falsedad absoluta sobre todo lo que tiene que ver con Antonio Anglés. Y bueno, se ha difundido... No, pero una cosa es lo de la falsedad sobre Antonio Anglés, y otra cosa es claro, lo que estábamos hablando de una el poder claro, que habría encargado claro, el rapto de las niñas. De que, no, eso no de que se ignora cuál es el motivo por el cual las niñas fueron secuestradas. Vale. Eso entonces, es una teoría que se mantuvo precisamente cuando empiezan las iniciaciones claro, del señor Blanco, que era un detective que acompañaba al padre de una de las niñas, Fernando. Claro. Vamos a ver, ese era imposible que se dedicaran a secuestrar a esas niñas, porque en el momento dado, donde las niñas salen a pedir y van a la discoteca, nadie sabía dónde iban a ir, ni en qué punto estaban reunidas, ni hacia dónde encaminar sus pasos. Le piden a Anglés y al otro, le piden que las lleve en su coche. Y ahí empieza el tema, o sea que fue una verdadera coincidencia el que las niñas le pidieran a Anglés, que ya lo conocían de otras veces, y de que casualidad, ¿cuál es la teoría vuestra entonces? Que de casualidad... De casualidad se encuentran a las niñas. Sí, se encuentran y terminan matándolas tercero, y torturándolas. Eso es. Que hubiera, no, incluso a mí no me extraña en absoluto que en aquel momento ofrecieran a las niñas a un cierto número de personas. Eso, no me, eso a mí no me coge sorprendido. Que dijeran, bueno, pues tengo algunas niñas, que tengo nuevas y no sé cuánto. ¿Hay pruebas de eso? No, no hay prueba ninguna, claro, como tampoco hay pruebas de la mano negra. Aquí no hay pruebas ninguna. Aquí hace falta, tal como lo estáis contando, aquí hace falta un dato. Entre que las niñas suben al coche y las niñas son asesinadas, ¿cuánto tiempo pasa? Mucho. Más de un mes. Más de un mes. Pues fueron asesinadas en noviembre de del 92 sí, y aparecieron 93. Sus cadáveres a finales de enero del 93. Sí, pero cuando fueron asesinadas, ¿qué diferencia hay de tiempo de cuando las secuestran? Desde que las cogen en el coche. Desde que las cogen en el coche hasta que las llevan allí. Sí. Porque eso era una caseta que ellos tenían en la Romana, muy antigua, allí metida, sí, bueno, y que allí han ido mucha gente. Es una de las zonas que entonces se decía, estamos hablando de 1992-93, es una de las zonas en las que además se dice que desaparecían muchos niños menores. Y aparecían. Lo que nunca desaparecieron fueron tres a la vez. Porque esto claro, es grande, que eso fue con un antes por dos y un motivos. Después. Uno, desaparecen de pronto tres niñas a la vez. Y en segundo lugar, hay un padre que desde el principio empieza a darle la vuelta por completo a todo esto. Ahora, y los medios de comunicación gigantesco. También ahí fueron importantes. Tiene, no, pero el padre tiene muchísima importancia. Yo que tengo 40 años de experiencia en esto, digo que los padres se vuelven locos cuando le pasa una cosa como esta. No, lo que le hizo estos criminales a la niña... Yo sería, si soy una madre de ella, sería incapaz de leerme ese García, sumario. O sea, prefiero no leerlo. Este hombre, es que no lo quiero leer. Este hombre es que no quiero ni oírlo. Hasta fíjate. Vio las películas que se hicieron sobre la autopsia de la niña. Sí. Es decir, desde el principio se entregó. Y yo creo que a partir de ese momento no volvió a estar bien nunca más en la vida. Pues hay que decir que la justicia lo ha condenado a pena de cárcel. ¿Eh? Sí, es decir, sí, que, sí, sí. Se complicó mucho la cosa. Vamos a hablar con Virginia, no nuestra compañera, que está en Alcácer. Alcácer es una de las localidades que es obvio que quizás temieran que Miguel Ricard fuera hacia Alcácer, pero da la sensación, Virginia, que tienen ya como asumido y dan por totalmente seguro que ni se le ocurrirá pasar por ahí. Sí, es una opinión generalizada aquí en Alcácer que Ricard no va a aparecer por aquí. Y, bueno, así nos comentaban que tienen miedo de poder encontrárselo por las calles, pero bueno, es algo que parece absolutamente, Mariló, improbable. Hablabais de las familias. Hemos podido hablar con dos de los padres de las niñas de Alcácer, con la madre de Desiree, con Rosa Folk. Esta mañana nos ha comentado que lleva desde el jueves fuera de Alcácer. Se ha ido porque se iba a conocer ya esa excarcelación de Miguel Ricard y quería estar alejada, quería estar tranquila. Para ella es muy duro todo lo que está pasando, todo lo que está reviviendo estos días. También hemos visto al padre de Toñi esta mañana que se iba, que no quería atendernos, está también cansado, está muy triste, es muy dolidos y quieren un poco de tranquilidad para poder seguir con sus vidas, Mariló. Así que el padre de Toñi hizo declaraciones a Televisión Española el mismo viernes cuando la audiencia anunció la excarcelación de Miguel Ricard y dijo, bueno, pues eso, que está muy dolido, que está indignado, que
ha dejado de creer en la justicia y sobre todo la impotencia que siente de ver que el asesino de su hija está en la calle y que por supuesto su hija no va a poder pisarla más, Mariló. Yo me veo también en la obligación de recordar que el Ministerio de Interior dice que va a establecer medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que va a ver, el Estado va a poner un recurso para ver si a Miguel Ricard lo pueden volver otra vez a meter en prisión. En fin, quiero decir que ante esta salida de Miguel Ricard a la calle, parece, según lo que se dice, que no se van a quedar impasibles. Después de 21 años, Miguel Ricard sale de la cárcel. Entró en prisión con 23 años y ahora tiene 44. Le condenaron en 1997 a 170 años de prisión. ¿Estás pidiendo que eres inocente? ¿Quieres aprovechar para pedir perdón? Esta condena vencía en 2011, pero con la aplicación de la doctrina Parot se ampliaba hasta enero de 2023. Ahora, con la derogación de esta norma, sale en libertad 10 años antes. Yo creí que iba a cumplir por lo menos la condena que no toma porque no va a durar 170 años, pero 30 años que hubiera echado, que no hubiera salido nunca. Mucha rabia contra él y mucha impotencia. Mira, yo... Es una vergüenza, oye, es una vergüenza. No tiene derechos a salir. Tenía que estar toda la vida encerrado, toda la vida. Es el único condenado por el crimen de las tres niñas de Alcácer. El considerado autor material de los hechos, Antonio Anglés, está desaparecido. Hoy sigue siendo uno de los delincuentes más buscados. El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree desaparecieron cerca de Alcácer cuando iban a una discoteca. Dos meses y medio después, a finales de enero de 1993, se encontraron sus cadáveres cerca de una casa abandonada. Habían sido violadas, torturadas y asesinadas. En un principio, Miquel confesó el crimen, pero poco después cambió su versión y defendió su inocencia. Soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. A día de hoy sigue insistiendo en que es un cabeza de turco. Su nueva vida fuera de la cárcel parece complicada. Ni en Alcácer ni en Catarroja, donde nació y vivió, nadie quiere verle cerca. Su familia no quiere saber nada de él, aunque su hija estaría dispuesta a hablar con él. Lo único que se sabe por ahora es que va a percibir un subsidio de unos 400 euros durante año y medio, algo habitual en los presos que salen de la cárcel y no tienen trabajo. La Abogacía del Estado va a utilizar todos los medios a su alcance para que vuelva a prisión. Están tramitando un recurso contra la excarcelación, pero no será hoy cuando lo presenten.